Axum, corazón de nuestro imperio y cuna de la civilización etíope. Sin embargo, cada vez que nos detenemos aquí a vender mercancías, la ciudad parece menos majestuosa. Más y más techos necesitan reparaciones, y hay menos puestos abiertos, y hasta los vendedores ambulantes parecen estar desapareciendo. Por suerte, mi hijo aún no se da cuenta de estas cosas. Desde que llegamos a la ciudad, observaba con admiración cada rincón. Es un paisaje impactante para un pequeño de las montañas del norte. Conforme pasamos una iglesia, unas cortinas doradas lo cautivaron. ¿Habías visto algo tan hermoso, padre? ¿Por qué nadie lo resguarda? ¿No temen a los ladrones? Una sonrisa se me escapó. ¿Por qué cuidar con guardias lo que ni la reina osaría llevarse? Mi hijo respondió con una sincera mueca de confusión. Por supuesto, él no conocía la historia de su gobernante. Hace 40 años, cuando nuestra reina Judith era una joven princesa, descubrió la razón por la que nunca necesitaría guardias para cuidar aquellas cortinas. Judith era muy hermosa. Todos los señores del imperio competían por su mano, para enfado de su sobrino Jidahan, heredero directo al trono. Por ello, Jidahan elaboró un plan para deshacerse de ella. En medio de la noche robó las cortinas de oro y las escondió en la habitación de Judith. Cuando los guardias del palacio descubrieron el tesoro en su habitación, la encerraron en el peor calabozo. Por fortuna, algunos se negaron a creer las acusaciones. Samuel, un leal capitán, le ayudó a escapar por un túnel secreto. Jidahan no tardará en enterarse de que logró escapar. Más vale huir de estas tierras de inmediato. Descuide, pues hay solo un puñado de guardias enemigos. Acabaré con ellos de inmediato. Sé de una aldea pequeña cuyos habitantes le son leales. Desde ahí podemos planear el escape. ¡Lucharemos a tu lado! Hay tres posibles rutas de escape. Cada una de ellas está resguardada por un campamento leal a Jidahan. Debemos escoger bien a quienes enfrentaremos. Eshi. ¿Necesitan arietes poderosos? Paguen 500 de oro y serán todos suyos. Los arietes son suyos ahora. Úsenlos bien. Sin bañar. Si me pagan 500 de oro, pueden usar mi barco de transporte. Todo suyo. Nuestra princesa ha escapado. Aún hay esperanza para Axum. ¡Au!
Mi hijo sonrió al escuchar sobre el escape de Judith. No obstante, mientras estuviera en el Imperio de Axum, Judith nunca estaría a salvo del príncipe Jidahan. Su travesía apenas comenzaba. Aunque llegamos ya tarde, el mercado de Axum seguía lleno de gente. Los vendedores anunciaban sus mercancías a todo pulmón, desde seda de lejano oriente hasta resina de olíbano de Arabia, brazaletes de fino cristal egipcio y nuestro propio marfil etíope. Cansados de recorrer los puestos, reposamos junto a un muro cerca de una tienda. Daniel prosiguió. ¿Podrías contarme el resto de la historia de Judith, padre? A pesar de mi cansancio, decidí darle gusto. Judith viajó hacia el norte durante muchos años, buscando quien pudiera ayudarle a cobrar venganza por la humillación que había sufrido a manos de Jidahan. Un día, mientras preparaba su campamento cerca de Egipto, la princesa oyó un rumor que quizá le presentaría la oportunidad que tanto anhelaba. Zanobis, príncipe sirio, viajaba por la región en busca de la mujer adecuada para desposarla. ¿Cómo podría una princesa exiliada convencer a un hombre tan poderoso? Princesa, el príncipe sirio Zanobis se encuentra en la región. Sería conveniente hacerse de una reputación digna para impresionarlo. Los gobernantes Bejas de Aidaf nos exigen un tributo que nunca podríamos pagar. Si encuentras dos reliquias y las llevas hasta su monasterio, estaremos en deuda contigo. Las hordas constantes de piratas aterrorizan nuestros puertos. Si destruyes sus muelles, te estaremos eternamente agradecidos. Nuestra aldea es vulnerable a las incursiones. Si construyes algunas fortificaciones para defendernos, estaríamos muy agradecidos. Unos invasores raptaron a mi hija Maqueda y se la llevaron al norte. Te ruego que la rescates y la traigas de vuelta. Mi hija regresó sana y salva. No tengo palabras suficientes de agradecimiento. El tributo está pagado. ¡Nos salvaste! ¡Muchas gracias! Piratas aniquilados, nuestros barcos mercantes podrán cruzar el Mar Rojo sin riesgos. Seremos buenos amigos. Nuestra aldea está a salvo de incursiones enemigas. Los Novadios son nuestros peores enemigos. Arrasa la ciudad de Khazar Ibrim y conseguirás nuestro respeto. Los Ixchidas son nuestros enemigos eternos. Si quieres ganarte nuestro respeto, acaba con ellos. Tendrás todo lo que soñaste. Tendrás cara tu insolencia. Solo una excepcional guerra podría acabar con un enemigo tan temible. Se habla de sus hazañas incluso en tierras lejanas, mi señor. No hay duda de que Zanobis la tomará como su esposa. Por supuesto, Zanobis se sentía asombrado con las hazañas de Judith. La buscó y le propuso matrimonio. Daniel respondió: La reina Judith es una mujer muy fuerte, padre. Pero ¿cómo fue que...? Y en ese momento me apresuré a interrumpirlo. Lo siento, hijo mío. No más preguntas por ahora. Ya está oscureciendo. Necesitamos regresar a la posada y cenar algo.
Si queda tiempo, quizá pueda contarte sobre una de sus grandes victorias antes de dormir. Nuestra visita comercial a Axum fue exitosa. Logré vender todo el grano y con eso compré botellas de vino, aceite de oliva y especias. Estos productos se venden a buen precio en casa. Aparté la mirada de las cuentas y me froté los ojos, cansados de leer con tan solo la luz de una vela. ¿Todo bien con los camellos?, dije a modo de saludo. Mi muchacho asintió. Le ofrecí un poco de té y añadí: te contaré un poco más sobre Judith antes de que regresemos. Tras casarse con el príncipe Zanobis, Judith tuvo que ser paciente para poder vengarse. Su esposo tenía que convertirse en rey y reunir un gran ejército para lograr derrotar al poderoso imperio de Axum. Pasaron 5 años desde el ascenso de Zanobis al trono, cuando Judith se enteró que el rey axumita, Dagnahan, planeaba dirigir una expedición militar hacia el este. Entonces ella pensó que si lograba emboscarlo y matarlo, el imperio axumita quedaría tambaleante. ¿No son soldados del imperio de Axum? ¡Qué bendición! No tenemos a dónde ir. ¿Podrían socorrernos? Por este paso marchará el ejército de Dagnahan. Les advertimos a los de Darjinda, pero no están bien preparados. Lo mejor será que los hombres de Dagnahan no lleguen hasta aquí. El monasterio más adelante es muy importante para los axumitas. Deberíamos destruirlo. Los espías informan que el ejército de Dagnahan llegará en 45 minutos. Es mucho antes de lo que esperábamos. Más vale apresurarnos. Aquí es donde los axumitas entrenan a sus elefantes. Si destruimos el castillo y liberamos a los animales, ya no podrán entrenar más. Estos monjes ya no podrán alcanzar a Dagnahan en el oeste para levantar la moral de sus tropas. ¡Los elefantes se escaparon! ¡Atrápenlos antes de que destruyan todo! ¿Qué haces aquí? A menos que vengas a destruir el campamento rebelde del norte, será mejor que te marches. Gracias por deshacerte de esos molestos rebeldes. A partir de ahora, nuestros mercados estarán abiertos para tus comerciantes y sus carretas. Esta aldea provee de suministros al ejército de Dagnahan. ¡Destruyámosla! Así cortaremos los suministros de Dagnahan. Nos acercamos a la base de operaciones de Dagnahan, pero no sería prudente atacarla. Detecté una gran fuerza axumita dirigiéndose al oeste. No deben llegar al paso occidental. Ah,
Rey de Axum ha muerto. Sin su líder, el imperio pronto se desmoronará ante el poder de Judith, la legítima heredera. Cuando en la ciudad de Axum se supo sobre la muerte de Tagnahan, sus dos hijos intentaron apoderarse del trono. Así fue que estalló una guerra civil. El poderoso imperio comenzaba a desmoronarse. Entonces Judith... Hice una pausa al escuchar la respiración profunda de mi hijo. Se había quedado dormido. Ya al otro lado de la puerta norte, los camellos gruñían irritados, como anticipando el largo viaje que les esperaba rumbo a las altas montañas de Etiopía. Los gritos y los látigos azuzaban a las bestias para que comenzaran a tirar y a mover la caravana. Al ocupar mi lugar junto a mi hijo, el sol comenzaba a salir entre las colinas. Poco después, pasamos por un campo de rocas gigantes. Algunas se erguían hacia el cielo, aunque la mayoría parecía haber sufrido derrumbes, con escombros aún visibles por doquier. Con la mirada en una estela alta, Daniel preguntó: Padre, al entrar a la ciudad me dijiste que estas piedras son las tumbas de reyes antiguos. ¿Tagnahan también está aquí? Negué con la cabeza. No, hijo. Estos reyes llevan mucho tiempo muertos, además de que nunca recuperaron el cuerpo de Tagnahan. Sus dos hijos estaban muy ocupados matándose entre ellos. Con el imperio de Axum hundido en una guerra civil, Judith ordenó construir una flota. Una fuerza cruzaría el Mar Rojo y atacaría decisivamente Massagua, el puerto más importante del imperio. Nos acercamos a Massagua. Tomemos esta tierra en nombre de Judith. Hidayan destruyó nuestro templo. Nos uniremos a ti para obtener nuestra venganza. Pelearemos por Judith una vez que visites todas las otras tribus. Nuestros aliados árabes nos envían algunos barcos. Las tribus locales le juran lealtad a la reina Judith. Nuestros hombres están a sus órdenes. Massagua. Nada se interpone entre nosotros y Axum. A pesar de que Jidahan había conseguido el trono tras matar a su hermano, continuaba perdiendo el control del norte a manos de Judith. Dentro de poco, la princesa avanzaría a la capital para la batalla final. Antes de que pudiera explicarle más sobre la guerra, las voces a la cabeza de la caravana anunciaban que era hora de parar y alistarnos para la noche. Tras un largo recorrido, la caravana hizo una pausa en la cima de una colina. Algunos mercaderes se reunían en torno a las fogatas, compartiendo botas de vino mientras se asaban las cabras. Otros se dedicaban a armar sus tiendas. En estas tierras, las noches eran heladas. Cuando terminó de comer, Daniel preguntó: Padre, ¿ya puedes contarme cómo es que Judith llegó a ser reina de Axum? Pero en ese momento, Tariku, un viejo mercader de cabello cano, se puso de pie y mirando a mi hijo con el único ojo que le quedaba, intervino. ¿De modo que te interesa aprender sobre nuestra reina, jovencito? Tariku luchó contra las tropas de Judith en Axum.
Le susurré a mi hijo. Daniel solo atinó a asentar con la cabeza. 30 años han pasado, continuó el anciano profundamente solemne. Yo patrullaba las colinas de Axum cuando de la nada aparecieron estandartes a la distancia. El sol se reflejaba en las armaduras de los hombres. Judith por fin había destruido la cuna de la civilización etíope. Temblé, pues su furia era legendaria. Jidayan prepara su última defensa en Axum. ¡Conquistémosla en el nombre de la reina Judith! Aquí y ahora llegan a su fin todas sus victorias. ¡Jamás se alzarán triunfantes sobre Axum! Encontramos algunos locales dispuestos a comerciar con nosotros. Encontramos otro mercado con el que podemos comerciar. Judith y sus seguidores luchan por una causa justa. Estamos dispuestos a combatir a su lado a cambio de un poco de oro. Ahora luchamos por la reina Judith. Conquistamos el primer distrito. Otro distrito bajo nuestro control. Otra torre más yace en ruinas. Pronto toda Axum pertenecerá a Judith. Otra parte de la ciudad claudica ante nuestras fuerzas. Solo queda una torre más por destruir. Después, Axum será nuestra al fin. Vaya por Axum y el reinado de terror de Jidayan ha terminado. La victoria es nuestra. Vi caer a Jidayan, su cuerpo totalmente ensangrentado. Es cierto, en un acto atroz, mató a su propio hermano. Pero también es cierto que él era el legítimo heredero del trono. Lo di todo por defender a mi patria. Incluso un ojo. Un pequeño precio por semejante honor. Niño, escucha bien lo que te digo. El ascenso de Judith al trono no fue una aventura divertida. Al contrario, fue un calvario caótico y sangriento, explicó el anciano. Miré a mi hijo y me di cuenta repentinamente de que parecía haber crecido mucho desde la mañana. Nadie se atrevió a decir una palabra.